Estamos acá eh, para el foro Despatriarcalización y Descolonización de Saberes en América Latina y el Caribe. Eh, este foro forma parte de un evento mayor que se está realizando acá en la Universidad de Costa Rica eh, sobre los feminismos y el pensamiento crítico en las ciencias sociales en América Latina. Este evento está siendo patrocinado por Claxo, la... La Comisión Latinoamericana de Ciencias Sociales, el Programa de Posgrado en Estudios de la Mujer, el DEI, el Departamento Ecuménico de Investigaciones, eh, UNESCO y una serie de otras instituciones eh, locales. Eh, para la Universidad de Costa Rica es realmente un honor eh, tener acá en la mesa a dos de las panelistas, la tercera panelista. Eh, no sabe lo que es la lluvia costarricense y salió un momento a su hotel a traer algo y le atrapó la lluvia pero ya viene de camino. Eh, entonces eh, me voy a permitir eh, presentar a las dos panelistas. Eh, la primera panelista, aunque no va a hablar de primera, es eh, lorena capnal. lorena es eh, maya chinka, eh, feminista comunitaria integrante de la Asociación de Mujeres Indígenas de Santa María Xalapán eh, de Guatemala. Eh, tengo también acá al lado a Magdalena León. Magdalena es economista feminista ecuatoriana, eh, integrante de los grupos de trabajo de Claxo y de la Red de Mujeres Transformando la Economía. Eh, la tercera panelista, que es eh, Karina Vidaseca, ella es eh, argentina. Eh, es una especialista también en toda la teoría de la descolonialidad y dirige el programa Sur Sur de Claxo. Eh, ella será la que se va a integrar en unos minutos. Eh, quisiera entonces eh, iniciar eh, planteando lo que son los dos grandes nudos, eh, digamos, de este, de este evento. Eh, y yo quisiera decir unas eh, pocas palabras introductorias. Eh, el primer nudo... Eh, tiene que ver con que el pensamiento social eh, y la construcción del conocimiento en América Latina ha estado atravesada por una tensión entre la búsqueda de sus especificidades y las miradas externas. Estas miradas externas, la mayoría de ellas muy coloniales, han sido ampliamente hegemónicas. Es decir, una parte importante de la producción de conocimientos en América Latina ha tendido a mirar las realidades de la región con ojos europeos o norteamericanos, provocando a veces una percepción universalizante y distorsionada. Esto debido a que, en palabras de Enrique Dussel, como resultado de la colonialidad, en América Latina todo conocimiento tenido por válido es generado primero en los centros del poder del sistema mundo para luego, desde allí, ser distribuido desigualmente hacia nuestros países periféricos, que se limitan muchas veces a ser receptores o cuando mucho a hacer adaptaciones y tropicalizaciones de ese conocimiento. Ya fuera desde el positivismo, desde el liberalismo o incluso desde el marxismo, muchas de las premisas de estas corrientes fueron incorporadas a las ciencias sociales de la región casi como dogmas que hacían pocas apelaciones a las especificidades de la realidad centroamericana. Incluso las formulaciones propias de América Latina, como el estructuralismo de la CEPAL y el enfoque de la dependencia, que tanta influencia tuvieron en nuestros países, permanecieron al interior del metarrelato universal de la modernidad y del desarrollo y no lograron asumir sino tímidamente las consecuencias del pluralismo de historias, de culturas y de sujetos existentes en la región. Es posible afirmar entonces que el nacimiento y la posterior casi que tragedia de las ciencias sociales y del pensamiento latinoamericano están relacionadas con el uso de conceptos y categorías que legitimaban una mirada eurocéntrica de nuestra realidad que se engarzó al funcionamiento del sistema mundo para crear una serie de artificios epistémicos que ayudaron a legitimar el discurso hegemónico colonial en la región. El segundo nudo importante ha sido la construcción de los objetos de estudio en una buena parte de las obras producidas en la región, sin tomar en consideración que las realidades sociales están cultural, sexual, genérica y étnicamente diferenciadas. Es decir, que la realidad existe bajo formas corporales específicas que determinan el poder, las capacidades sociales, el tipo de relaciones y las posibilidades de vida de los individuos y de los grupos humanos. Siguiendo entonces la tradición de las teorías surgidas con la modernidad, de las que no se escapa ninguna, ni el marxismo, ni el liberalismo y menos el positivismo, se ha tendido a olvidar que las relaciones sociales, la política y el poder no son asuntos de individuos abstractos y que el sexo, la etnia, el género, la nacionalidad y la edad, entre otras categorías, no son irrelevantes cuando se analiza la realidad. Esto, sin embargo, ha sido poco tomado en cuenta en la producción dominante de las ciencias sociales y del conocimiento en la región, y solo ha empezado a ser incorporado recientemente desde los márgenes, desde los márgenes de las disciplinas por pensadoras feministas pensadores y pensadoras indígenas y por algunas investigadoras e investigadores que se ubican fueran del, fuera del canon tradicional de la región. Por okay. eso es un gran honor para mí tener acá eh, en la mesa a tres compañeras que se ubican completamente fuera del canon eh, tradicional de la región y que son parte justamente de ese grupo pequeño todavía de personas que empiezan. Eh, a deconstruir, a plantear desde de forma diferente la construcción del conocimiento y a hacer aportes, entonces que se salen de esos cánones tradicionales y por lo tanto que nos ayudan a ver la realidad y a reconstruirla de una forma diferente. Eh, quisiera entonces empezar eh, dándole la palabra eh, a Magdalena León eh, este, de Ecuador. Eh, cada una tiene alrededor de 15, 20 minutos para hacer su exposición. Entonces, Magdalena, bienvenida. Eh, muchas gracias, Monse. Buenas noches a todas, a todos. Eh, gracias por la introducción, que parec nos parece que ubica muy bien el desafío que tenemos, no esta noche, no en esta mesa, sino en este momento histórico en la región, que es el desafío de generar pensamiento propio, ya no solo pensamiento crítico, pensamiento propio. Y esa es una urgencia no académica, no intelectual es una urgencia que viene de la propia realidad. Estamos viviendo unos procesos de realidad que nos han rebasado y que tenemos que saber leer, recoger eh, y proyectar desde esta perspectiva de pensamiento propio. Cuando se habla de descolonización y despatriarcalización, términos que ahora van juntos, que, que se van elaborando mutuamente en propuestas nuevas, estamos refiriendo a, a nociones que han tenido como distinto trayecto. descolonización tiene una aparición anterior, eh, especialmente en el contexto del discurso de los pueblos originarios. ¿no es cierto, su reclamo, su denuncia de la colonización y su reclamo de descolonización ha estado presente durante décadas desde el siglo pasado. Eh, y más, a, más tarde, ya en el contexto, en el, en el momento de, de estos años más recientes, el término se recoge y se llena de otros contenidos y se asocia, a su vez, con la necesidad de ganar y de construir soberanías, soberanías en plural. Eh, de su lado, despatriarcalización, que hasta es difícil de pronunciar, ¿verdad? Al, al comienzo, cuando decimos se nos traba un poco la lengua. Eh, irrumpe así con, con mucha fuerza desde la experiencia boliviana de revolución democrática y cultural, donde se elabora esta noción para interpretar desde un pensamiento propio la realidad de género y proponer políticas que rápidamente se institucionalizan y se empiezan a aplicar. Pero antes de eso, todo el debate sobre patriarcado había tenido una matriz desde el feminismo socialista. De hecho, el discurso feminista surge, con, entre otras, eh, con categorías básicas como patriarcado y vuelve a, a escena en tiempos de crítica al neoliberalismo, donde nuevamente se articula en América Latina una corriente feminista socialista que recupere este término y lo proyecta. Entonces, dicho así, en, en términos tan gruesos, este recorrido, eh, quisiera decir que las, las condiciones que ahora se presentan en la región para problematizar estos temas y para encontrarles una salida son condiciones excepcionales. Hay una inflexión, hay una ruptura en varios países. Eh, cuyos matices y alcances van desde un neutral post hasta las revoluciones así llamadas, ¿no? La revolución bolivariana, la democrática y cultural eh, en Bolivia, la revolución ciudadana en Ecuador, o procesos post-neoliberales y, y englobados como progresistas que mm, han colocado sobre la mesa una posibilidad, ya no solo un reclamo, sino una posibilidad de hacer transformaciones y de hacer transformaciones de alcance civilizatorio en respuesta a la asimismo sí reconocida como crisis civilizatoria eh, prevaleciente. Entonces estas experiencias que tienen distintos alcances y que buscan distintos nombres tienen como rasgo novedoso eh, el hecho de que sintetizando trayectorias, experiencias de lucha y de pensamiento, se ubica en el centro de la búsqueda de alternativas a la vida, la vida como categoría central. Y esa búsqueda en, entonces es coincidente con, empezando por, por el feminismo, pero es coincidente con otro tipo de aproximaciones, discursos, interpretaciones de, de corte emancipatorio, eh, que se conjugan con la visión de los pueblos originarios, ciertamente, pero que es apenas una de, uno de los vectores que convergen en esta síntesis de búsqueda de lo nuevo. Eh, de búsqueda de lo nuevo, que en síntesis se puede decir, se trata de, de ir hacia la reproducción ampliada de la vida en sustitución de la reproducción ampliada del capital. Y esto configura un espacio inédito para la propuesta feminista, eh, porque como decía, se articula con, con definiciones que son fundantes del feminismo. ¿no? Entonces, en este contexto quisiera retomar la noción de buen vivir eh, que está en la Constitución ecuatoriana como vivir bien está en la constitución boliviana también. Eh, es una noción, como digo, que al menos en el caso ecuatoriano viene de múltiples fuentes y se sintetiza, se re resignifica, y que nos lleva a releer algunas eh, categorías, conceptos, sobre todo relaciones, ¿no? eh, que son... Vertebrales en el pensamiento feminista. Uno de ellos es la relación cultura-naturaleza o sociedad-naturaleza. A la luz del buen vivir, que se enuncia como el logro colectivo de una vida plena o en plenitud, Hola, está bien. Decía entonces que la relación cultura-naturaleza o sociedad-naturaleza eh, puede verse bajo otra luz mmm, al considerar la perspectiva del buen vivir que. En Hola. ¿No? Hola. ¿Sí? Mientras se oiga, ¿verdad? Ya. Yeah. Eh, a ver, en términos muy groseros puede decirse que la visión del buen vivir enuncia, se enuncia como el logro colectivo, colectivo, de una vida plena o en plenitud basada en relaciones armónicas y equilibradas entre los seres humanos y entre todos los seres vivos, basada en la reciprocidad, la solidaridad y la complementariedad. Esto supone el reconocimiento de que los seres humanos somos parte de la naturaleza, dependemos de ella y somos interdependientes entre nosotros. Esta perspectiva marca una ruptura con la centralidad del individuo, con la superioridad de lo humano y con las nociones de progreso, desarrollo y bienestar en clave capitalista. Desde el buen vivir se propone entonces generar equilibrios de vida para reproducir las condiciones de vida. Esta reinterpretación de la relación de lo humano con la natural eh, tiene escalas tan extremas, digamos, como la que enuncia el canciller Choquehuanca de Bolivia, cuando dice que, bueno, en la naturaleza está el cosmos, las estrellas, la tierra, la luna, el sol, esto, las hormiguitas, y están los seres humanos, y que si tuviéramos que hacer una jerarquía de importancia, habría que poner al final a los seres humanos, porque todo lo demás no depende de nosotros, y en cambio nosotros sí dependemos de todo lo demás. Este, sin llegar a ese extremo, pues eso, hay este planteamiento de, de esta dinámica de vida en la naturaleza, con la naturaleza, de la cual somos parte. Pero este no es un planteamiento que venga solo desde esta matriz del buen vivir. Nos encontramos que desde el pensamiento emancipatorio marxista hay nociones similares respecto de la naturaleza y la relación de los seres humanos con la naturaleza. Eh, y quizá lo único natural para Marx, lo único naturalizado, es que los seres humanos somos seres sociales, solo existimos en sociedad. Y esa existencia en sociedad marca la relación con la naturaleza también plantea el marxismo el hecho de que somos seres eh, naturales con limitaciones naturales, con contingencias naturales, eh, con necesidades que nos remiten siempre a la naturaleza. y que esta relación al ser social no es, no es algo dado, sino que está siempre cambiando. la relación seres humanos-naturaleza está siempre cambiando. Y es una relación donde la categoría central es el trabajo. Entonces, los dos elementos naturales son, somos seres sociales y nuestra vida depende del trabajo. Y me parece que estas do, estos dos elementos se aproximan mucho a, a, a lo que enuncié antes como noción de buen vivir, ¿no? porque es una cuestión relacional, colectiva, de, de sociedad, y que supone una actividad constante de reproducción de condiciones de vida. Eh, buscando siempre equilibrios y, y la reproducción ampliada de la vida. Eh, señalo esto y a, y a lo largo de la reunión que hemos tenido en estos días, algunas compañeras, eh, creo que tú también dijiste, ay voy a citar a Marx, <laughs> disculpen, decía, y me parece que no hay que disculparse, porque por el contrario... Eh, eh, un poco yendo un poquito más allá de esta división entre lo eurocéntrico y lo nuestro, eh, quizá una visión de descolonización tenga que pasar más bien por esta recuperación de las matrices emancipatorias de pensamiento que se han dado aquí y allá, ¿no? Que quizá no debamos poner en el mismo saco del eurocéntrico, este, visiones tan importantes en el plano teórico y político y esta noción marxista de naturaleza sociedad trabajo que tanto dialoga con la de buen vivir plantea también una cuestión de conocimiento no dice la naturaleza es el único objeto de conocimiento incluye en sí tanto las formas de la sociedad humana como también inversamente solo aparece mental y realmente en virtud de esas formas esta relación sociedad-naturaleza ¿no? eh, el punto de vista de la vida y de la praxis debe ser el primero y fundamental eh, en la teoría del conocimiento. O sea, esta, esta noción de vida como eje de todo está ahí. ¿no? Eh, entonces, eh, para las feministas durante mucho tiempo, seca o mojada. <laughs> Eh, el imperativo era hacer esta separación entre cultura y naturaleza, porque las visiones naturalizantes de la, de la desigualdad eh, nos ubicaban como intrínsecamente desiguales e inferiores, dadas las condiciones naturales. ¿no? Y por eso decíamos, no, es que todo tiene que ser visto desde la cultura y como construcción cultural. Y quizá esta otra entrada nos libre un poco de ese empeño y de esa necesidad tan absoluta de desmarcarnos de la naturaleza, ¿no? porque no solo como mujeres, sino como vida humana, desde esta perspectiva, somos naturaleza. Y, y ese ser naturaleza supone reconocer algunos principios como la diversidad, como principio de vida. Entonces, respecto de la diversidad sexual, eh, esto es fundamental porque podemos reconocer que la diversidad sexual está en la naturaleza. ¿sí? No, no tenemos que inventar tanta eh, tanto discurso para entender, explicar y justificar algo que está en el orden de la diversidad de la vida. ¿no? Entonces hay un no sé, retornar y repensar nuestro ser como parte de la naturaleza y hechos que tienen un estatus natural, como por ejemplo la maternidad que tanto nos desespera. ¿no? ¿Por qué las mujeres se identifican como madres? Bueno, son hechos vitales que suceden y que marcan la existencia de los seres humanos y que es inevitable que se identifiquen así. ¿Por, por qué no se identifican como ciudadanas o trabajadoras? Bueno, porque su experiencia está marcada por este hecho que tiene de social y que tiene de natural. En fin... Eh, en todo caso, nos parece que se abre una puerta para debatir esta relación cultura-naturaleza-sociedad-naturaleza. -naturaleza. Otro tema que asimismo se mueve es el del trabajo. Eh, incluso en los discursos y en las propuestas alternativas, vemos el trabajo enfocado desde una perspectiva que yo digo masculina, como eh, aquello que queremos dejar de hacer. ¿No? Entonces, y se habla incluso en una agenda de, de propuestas, eh, trabajar menos, ¿sí? Y dedicarnos más a la, por ejemplo, la, 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 las propuestas de decrecimiento plantean claramente eso, ¿no? Trabajar menos y dedicarnos más a la contemplación, a la, a, a, al esparcimiento, al goce, al disfrute, ¿no? Eh, otra, otros acercamientos de desconexión del capitalismo dicen: Bueno, ¿cuál es el medio de conexión que nosotros, los seres humanos, las personas, los individuos, tenemos con el sistema capitalista? Es el trabajo. Entonces, desconectémonos. ¿ya? Y así podría citar varias propuestas críticas al capitalismo o críticas al sistema que plantean respecto del trabajo menos trabajo o eliminación del trabajo. Pero. Sucede que sin vida no hay trabajo, sin trabajo no hay vida, sin trabajo no hay vida. Este, el trabajo es una condición de la vida. Y de algún modo en estos enfoques se está confundiendo estas nociones de trabajo abstracto y trabajo concreto que también vienen del marxismo. Marx plantea que la mercantilización, el mercado, convierte en abstracto el trabajo al eh, traducirle en, en, en medidas de tiempo y dinero. ¿ya? Pero la otra dimensión del trabajo es la generación de valores de, de uso. Y en la generación de valores de uso sí se verifica una relación con la naturaleza y otras cuestiones, eh, pero sobre todo son valores de uso que siempre van a ser necesarios para la reproducción de la vida y la reproducción de la vida siempre va a requerir trabajo. Eh, siendo así, mmm, tenemos que repensar cuál es nuestra, nuestra crítica al trabajo y nuestra demanda frente al trabajo. Sí, eh, sí queremos eliminar el trabajo explotado, el trabajo alienado, el traba ¿sí? estas formas de trabajo, pero tenemos que resignificar y reordenar cómo pensamos un nuevo modo de vida, este, donde el trabajo se, tiene que ser el centro, pero que sea también valorizado como el eje. Y ahí, desde esa perspectiva, todos los trabajos adquieren importancia, no solamente el trabajo de mercado, el trabajo asalariado, el trabajo eh, vía empleo, sino todos los trabajos, y quizá más importantes aún, aquellos que tienen que ver con la reproducción inmediata de condiciones de vida. Eh, en este sentido, y también vía esta, esta mirada distinta del trabajo desde el buen vivir, creemos que el buen vivir ofrece un acercamiento que permite un, una inmediata reinterpretación de algunas realidades, eh, porque permite reconocer hechos, relaciones y protagonistas de la economía, por ejemplo, eh, que tiene interesantes consecuencias para la visibilidad de las mujeres y de las iniciativas y actividades que protagonizan. Ciertos discursos tienden a asociar feminismo y género con una lectura solo desde la negación y las opresiones y estamos buscando cuán oprimidas somos eh, en tantos y cuantos espacios y en tantas y cuantas magnitudes pero es interesante ver cómo desde el buen vivir mmm, se revela también esta otra dimensión de aportes y protagonismo de las mujeres y es muy ilustrativo el caso de las mujeres indígenas, ¿no? Que desde una perspectiva de denuncia, pero también desde unos valores y principios capitalistas implícitos, son descritas sistemáticamente en negativo, desde un supuesto de carencias y sometimiento absolutos. Eh, entonces, una mujer indígena va a ser siempre vista como la más explotada, la más dominada, la más violentada, la más analfabeta, la más pobre, y así sumar condiciones en negativo. Pero desde la perspectiva del buen vivir y desde el énfasis en los aportes y en las experiencias acumuladas por las mujeres como colectivos y como individuos, eh, cambian los términos de esa visibilidad y ese reconocimiento y pueden pasar a ser las portadoras de conocimientos para el cuidado de la vida, las transmisoras de cultura y una serie de elementos en positivo que también les validan social y políticamente, porque lo otro es una, es una anulación. Total, ¿no? esa lectura, este, un linchamiento estadístico de los seres. ¿no? Eh, un último tema que quería tratar brevemente, porque el tiempo ya se terminó, tiene que ver con un acercamiento a los derechos. Cómo desde, esta desde el buen vivir podemos reinterpretar también unos derechos que, eh, bajo. La sombra neoliberal tienden a ser vistos en clave de propiedad, o sea todos los derechos interpretados a través de los derechos de propiedad. Creo que un caso muy ilustrativo de esto fue el gesto que tuvieron las eh, jóvenes españolas que el año pasado acudieron a un eh, registro de la propiedad a registrar su cuerpo sí. Eh, entonces, eso expresa bien cómo la visión neoliberal llegó a invadir de manera velada algunas formas de defensa de los derechos de las mujeres y de los derechos humanos en general. Eh, Llevó a leer esto todo en clave de derechos de propiedad, de individualismo. Este, y por eso hay quienes se han visto inducidas ¿no? a ese gesto de registrarse. Este, Y claro, esto va con una serie de mitos, de mitos que generalizan una condición y una realidad de las mujeres de, desde una ideología de la domesticidad o desde una visibilidad como trabajadoras nuevas. Cada vez decimos la incorporación de las mujeres al trabajo, hasta ahora seguimos hablando de incorporación de las mujeres al trabajo. O de mirar a las mujeres como dependientes y explicarse desde esa dependencia hechos como la violencia. Una serie de mitos que rodean esta interpretación de los derechos en clave neoliberal y que, más bien desde una perspectiva de vida, nos, nos invitan a desactivar estas, estas nociones y estas aplicaciones de los derechos. Eh, habría. Otras posibilidades de analizar desde el buen vivir elementos claves de, del pensamiento feminista, pero iremos desarrollando eso de a pocos. Muchas gracias. Muchas gracias, Magdalena. Eh, en primer lugar, muchísimas gracias por la, por la invitación. El tema es un tema sumamente convocante y hay muchos lugares desde el cual uno podría pensar cómo contribuir desde la teoría feminista, ¿no? A mí se me ocurrió uno de todos, que es una experiencia vivencial, que hace también a, a, a pensar la educación en el contexto eh, de la ciencia, de la producción y reproducción, pero también del vínculo que mantenemos con nuestros estudiantes y nuestras estudiantes en los cursos. ¿no? Eh, entonces, un poquito por ahí va, va a ir mi exposición para pensar esto tan importante como es... La despatriarcalización y la descolonización de los saberes dentro de la academia. Si me permiten, voy a leer el texto para no dispersarme y después, por supuesto, abrimos a preguntas y comentarios. Entre las lecturas que nos marcan, una en particular contiene el halo de la existencia humana. ¿Valió la pena mi vida? Esta pregunta y también su respuesta dependerá de nuestro estar en el mundo, de su contexto de enunciación y del tiempo, de la posibilidad de pensar el cambio social en el tiempo que nos toca vivir. Para quienes compartimos la realmente noble tarea de enseñar, al tiempo que producimos conocimiento, la responsabilidad es completa. La feminista afroamericana bell hooks Advierte en la primera página de su libro, Enseñar para transgredir la educación como la práctica de la libertad, de un modo muy sincero y agudo lo siguiente. Durante las semanas previas a que el Departamento de Inglés decidiera si proceder o no a la tenencia del cargo, estaba obsesionada por sueños de escape o desaparición. Estos sueños no eran una respuesta al miedo que yo no podría garantizar el trabajo, sino que ellos fueron una respuesta a la realidad que yo concedería al cargo. Tenía miedo de quedar atrapada en la academia para siempre. En lugar de sentirme eufónica cuando recibí la titularidad, dice Belhutz, caí en una profunda depresión. Me sentía culpable y no podía compartirlo con nadie. En, un alto, en el camino, entonces, y este es el momento, podríamos preguntarnos acerca de qué conocimiento producimos, con qué finalidad y para quiénes. La práctica pedagógica surge, por supuesto, como una experiencia vivencial. En mi caso, está surgida desde una crítica anticolonial, antirracista y feminista. Y ese es mi posicionamiento frente al mundo, como el de cada uno de, de ustedes. E implica también, por supuesto, el cuestionamiento del sistema de dominación patriarcal y racista que nos oprime mientras enseñamos a nuestros estudiantes en nuestras aulas a desaprender. En palabras de Cherrie Moraga, la feminista chicana, que dice «el peligro radica en no ser capaz de reconocer la especificidad de la presión, el peligro radica» en tratar de enfrentar esa oposición en términos meramente teóricos. Por cierto, entonces, el aula sigue siendo un espacio radical para la transformación pedagógica. En este espacio hay un capítulo del libro de Belhus que llama Eros, erotismo y proceso pedagógico. Y dice acerca de cómo nosotras y nosotros, profesores y profesoras, Raramente hablamos del placer de eros en las aulas. Entrenados en el contexto filosófico del dualismo metafísico occidental, muchas de nosotras aceptamos la verdad de la desaparición entre el cuerpo y la mente. Al reafirmar esto, ingresamos al aula para enseñar y aprender, anulando el cuerpo, construyendo una masa de estudiantes homogénea que recibe pasivamente conocimientos ya procesados eurocéntricos, androcéntricos, andro algunos también sexistas y en gran medida racistas. Llamar la atención sobre el cuerpo es traer el legado de la represión y la negación que nos han sido impuestos por nuestros antecesores en la profesión, la mayoría de ellos varones y hombres blancos. Pero nuestros antecesores docentes no, no blancos, dice Bell Hooks, se mostraban igualmente ansiosos por negar el cuerpo. El acto de enseñar implica entonces un desaprendizaje. Enseñar es un acto performativo, no en tanto refiere a un espectáculo, sino en cuanto puede servir como catálisis que vuelva a los estudiantes activos participantes de sus vidas. Enseñar en diferentes contextos y en comunidades distintas a personas singulares y únicas. Las maravillosas palabras de Lorde, las diferencias son la fuente de nuestro poder, o la casa del amo no se desarma con las herramientas del amo. Ello requiere una inmersión personal, afectiva, muy importante en el vínculo que generamos con nuestras y nuestros estudiantes. Eso es una verdadera vocación. Educar en la práctica de la libertad es un modo de enseñar que todos podemos aprender. Los estudiantes son participantes activos y no pasivos recipientes de información o consumidores de información. Paulo Freire, quien tuvo una influencia decisiva en Bell Hooks, ya decía: nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. El educador no es llevado a burocratizarse en el proceso, sino a mantener viva su curiosidad frente al mismo. Entonces es en el aula ese lugar donde transformar esos conocimientos en prácticas emancipatorias y ese lugar se genera colectivamente. Es la comunidad universitaria construyendo conocimientos emancipatorios conjuntamente con las organizaciones sociales. La clase aparece como lugar comunal para una comunidad de aprendizaje. La educación como práctica de la libertad, como la nombraba Paula Freire. Ello me lleva a preguntarme entonces: ¿hay como tal una pedagogía feminista? ¿Qué sucede con nuestras propias prácticas como profesoras en las aulas cuando enseñamos a visibilizar las intersecciones de clase, raza, género, la racialización del conocimiento y pensamos en ellas como posibles herramientas de emancipación? Fue Donna Haraway quien contribuyó a desenmascarar la falsa objetividad científica. Propuso que debemos explicitar el lugar de la enunciación desde el cual escribimos. Vinculado al debate acerca de la escritura de mujeres y el método feminista, hay un libro muy interesante que es el escrito por Laila Bulugud que se llama Historias Beduinas. Ella dice, yo comienzo por preguntarme si mi búsqueda por escribir una etnografía en una diferente voz, como decía Gilligan, y yo argumento que este libro se escribiría en la voz de las mujeres beduinas o de la etnógrafa mujer. De acuerdo al libro de Clifford, Writing Culture, contra el cual ella está escribiendo, así se discutía lo que él había propuesto, que las antropólogas feministas no habían hecho textos innovadores. Más tarde, Laila Bulugud muestra escepticismo con esa posición inicial. En primer lugar, por la disconformidad con la noción de una voz específicamente femenina en la escritura, por la posibilidad de fundar un falso esencialismo y lo que ella llama culturas ciegas. Las antropólogas feministas han hecho trabajos excelentes respecto de las experiencias de las mujeres y las variaciones en los sistemas de género, como para imaginar que pudiese haber una experiencia universal femenina o un estilo de mujer. En los años 80, muchos grupos de mujeres, las llamadas mujeres de color, lesbianas, afroamericanas, se sintieron excluidas de su participación en el desarrollo de la teoría feminista. Si no existe una voz diferente para las mujeres, ¿cómo debería definir yo lo que buscaba? La siguiente formulación era entonces que yo quería escribir era una etnografía feminista. Aquí venía otra serie de dificultades. La más básica y tendenciosa era qué significa ser feminista. Una definición mínima podría incluir lo que concierne a las condiciones de vida de las mujeres. Pero si el feminismo implica una suerte de proyecto emancipador aplicados a las sujetas de la etnografía, no cabría. Ong está en lo correcto cuando insiste en que las feministas deben reconocer otras formas de género y culturales basadas en la subjetividad. El proyecto etnográfico podría, sin embargo, ser feminista vis a vis el mundo académico que encarna. Ser feminista implica ser conscientes de la dominación de género. Para las etnógrafas significa ser consciente de la dominación en la sociedad que describe y en la relación entre la escritura y la gente sobre la que escribe. En ese proyecto, señala Leila Boulogud, es relevante la cuestión del método, construir sobre la aprehensión que el conocimiento ha sido generado con escasa atención al género, su supuesta objetividad y su subjetividad, narrar las experiencias de las mujeres, Aparecía entonces como un proyecto inviable. Este esfuerzo, dice Abulugud, encontró el importante aporte de Donna Haraway sobre la situacionalidad del conocimiento. La posicionalidad no solo es un handicap, sino que debe ser explicitado y explorado. En esa convergencia entre teoría feminista y antropológica que se llamó momento experimental. Mientras los antropólogos varones en ese famoso libro, Writing Against Culture, puede hablar sobre las políticas de la representación, la generalización, la cultura o las culturas, son conceptos que dice ella muy sensibles. El lenguaje de la objetividad es inevitablemente un lenguaje de poder. Asimismo, el problema de la colonización de los mundos no europeos y la generalización que puede producir efectos de homogeneidad, coherencia e históricas que contribuye a la idea de culturas, en plural, de los balineses, de los nuer, etc. Genéricos seres que hacen o tal o cual cosa. Aunque hemos llegado, dice la, la Isla Bulguda, a tener esta noción de culturas por separado, por sentado, hay buenas razones por considerar dichas entidades ficciones peligrosas, para argumentar a favor de lo que lleva, es llamado a escribir contra la cultura, como el concepto de raza o como sinónimo de civilización contrastando al de barbarie. El problema con el concepto de cultura es que, a pesar de su intento positivo, se ve como una herramienta esencial para fabricar otros. De ese modo, la antropología construye, produce y mantiene la diferencia en su lugar. El discurso de la antropología ayuda a dar las diferencias culturales y la separación entre los grupos de personas el aire de autoevidencias. La autoridad y la diferencia pueden ser asumidas por los antropólogos como cualidades talismánicas. Ello me permite compartir algunas reflexiones, experiencias y dilemas en el rol de profesora. Y también como coordinadora de las Escuelas Populares de Género en la Universidad de San Martín y del Programa de Investigación y e Extensión sobre Afrodescendencia y Estudios Afrodiaspóricos en la misma universidad. Hace cuatro años llegó a mi clase un estudiante afropuertorriqueña. Yo estaba enseñando teoría feminista en un grupo reducido de estudiantes, entre los cuales solo se contaba un varón. Se trataba de una estudiante de posgrado que estaba realizando un intercambio en mi universidad. Su tema de tesis no tenía relación directa con el curso. Sin embargo, su pasión por la literatura femenina estimuló el interés por la bibliografía del curso y se inscribió. Era uno de los primeros cursos de posgrado en el contexto universitario argentino que proponía leer Pensamiento feminista negro. De Angela Davis, de Audre Lorde, Belle Hooks, Lelia González, Sueli Carnerio, Pat Parker, también de las feministas indígenas. Pensamiento que sigue siendo marginal al conocimiento que se enseña en las universidades en mi país, hegemonizado por el pensamiento feminista eurocéntrico, propio del mundo anglo y del francés. La amistad que prontamente nos unió me permitió vivir de cerca sus temores en una ciudad, la de Buenos Aires, sumamente violenta para con su cuerpo negro. Portar ese cuerpo negro y persexualizado se había convertido para Katsi en un tormento diario. La lucha constante por su objetualización, un castigo. La mirada libidinosa del varón blanco en bastión de su resistencia. Esos pocos meses le bastaron para que su problema de investigación diera un giro radical. Se proponía ahora analizar las políticas culturales contra las violencias de género y, en especial, crearía el sitio Jilovax de Puerto Rico, que tituló Desafiando al Mundo con su proclama Atrévete, Puerto Rico. La marca capitalizó sus energías y ella misma, de regreso a Puerto Rico, me escribirá con la gran noticia que ha sido asignada como profesora en el área de estudios de género. Estaba feliz, a diferencia del relato de Bell Hooks, Katsiyari estaba feliz y estaba orgullosa de su ser. Ya sabemos que dentro del mundo del feminismo negro hay escritoras, por ejemplo, tan interesantes como Marlene numbers philippe Esta escritora afro-caribeña, que tiene unas eh, maravillosas literaturas acerca de la lengua, ha escrito con una maravillosa, eh, magistral eh, prosa que su escritura siempre se va a batir entre la lengua paterna, el cano neuroblanco cristiano masculino y la lengua materna, negra, africana y femenina. Tal vez el más citado es un estribillo de su discurso sobre la lógica del lenguaje, que dice. Y el inglés es mi lengua, es mi padre lengua, es un idioma extranjero. Langlang -lang, idioma. Langustia, angustia. Norves Philippe hace un juego muy interesante con la fonética de la palabra language, lenguaje, para tornarla anguish, angustia. Angustia y resuelta en la violencia del acto colonizador en la imposición de una lengua. La lengua extranjera con la cual no, re, no logra reconciliarse. En sus obras cuestiona el predominio del discurso occidental y se propone reescribir el pasado centrando su análisis en la memoria e identidad colectiva. Su libro Song, de 2008, trata precisamente de una invitación a recorrer el dramático pasado de fines del siglo XVIII, cuando en noviembre de 1781 el capitán del barco negrero Song ordenó que 150 africanos esclavizados fueran asesinados, ahogándolos en el océano, para que los propietarios de la nave cobraran el dinero del seguro. En Son se adentra en la vida la economía de la plantación, el comercio de hombres libros en África, vueltos esclavos en América, la espiritualidad africana, la violencia originaria del capitalismo. La construcción de unas historias en términos tan inconexos implica restituir un pasado con fragmentos aislados, documentos palimpsestos, en el cual la propia persona, el yo, se enfrenta con el pasado y su presente. En su ensayo introductorio, Nourbez Philippe dice, para muchos como yo, negra y mujer, es imperativo que nuestra escritura comience a recrear nuestras historias y nuestros mitos, así como integrar lo más doloroso de las experiencias. Pérdida de nuestra historia y de nuestra palabra. La readquisición del poder para crear el propio imago es vital para este proceso. Reafirma para nosotros lo que siempre hemos sabido, incluso en lo más oscuro que todavía está entre nosotros, cuando todo conspiraba para probar lo contrario: que pertenecemos sin duda a la raza de los seres humanos. La autora explica que la historia del pueblo afrodiaspórico es un sitio de masivas, traumáticas y fatales interrupciones y que en consecuencia escribir sobre lo que sucedió de un modo lógico y lineal es cometer una segunda violencia. Por ello su prosa no obedece a las formas occidentales, sino que se inspira en la composición jazzística, una música de claras reminiscencias africanas. Philip inscribe con su singular estética su propia marca identitaria. Su periplo sinuoso viene a producir una parábasis, a sabotear, como Tony Morrison desde los márgenes, la escena central y atravesar las fronteras del lenguaje. Bell Hooks lo había dicho, las mujeres negras están en una posición inusual en esta sociedad, pues no solo están como colectivo en lo más bajo de la pirámide ocupacional, sino que nuestro estatus social es más bajo que el de cualquier otro grupo. Al ocupar esa posición aguantamos lo más duro de la opresión sexista, racista y clasista. Somos un grupo que no ha sido socializado para asumir el, el papel de explotador u opresor, puesto que se nos ha negado a otro al que podemos explotar u oprimir. Las mujeres blancas y los hombres negros están en ambas posiciones pueden actuar como opresores o ser oprimidos u oprimidas. Los hombres negros pueden ser víctimas del racismo, pero el sexismo les permite actuar como explotadores y opresores de las mujeres. Las mujeres blancas pueden ser víctimas del sexismo, pero el racismo les permite actuar como explotadoras y opresoras de la gente negra. El verdadero enfoque del cambio revolucionario no está nunca meramente en las situaciones opresivas de las que buscamos escapar, sino en ese pedazo del opresor que llevamos plantado profundamente en cada uno de nosotros, decía Patricia Hill Collins en un gran libro Pensamiento feminista negro. Nunca me han hecho tanto sentido como hoy las palabras de Audre Lorde, es a través del disfrute, el reconocimiento la mirada que le damos a nuestro cuerpo que se inicia el cambio de objeto a sujeto sexual. Solo entendiendo esto, decía Katzi, podemos llegar a redefinir y retar esas representaciones que hacen de nosotras en los medios. Se espera de nosotras y nosotros profesoras y profesores que publiquemos en revistas indexadas, que mantengamos un alto ranking de productividad en las universidades que trascendamos internacionalmente, pero no, como dice Bell Hooks, no se espera o no se exige que en los hechos se importe cómo enseñar de modo extraordinariamente apasionado y diferente. Profesoras y profesores que aman a estudiantes y son amados por ellos, somos aún sospechosos en la academia. Parte de la sospecha se basa en el temor de, la que, de que la presencia de sentimientos, de la pasión, puede impedir una consideración objetiva del mérito de cada estudiante. Pero esta presuposición está basada en la falsa presuposición que la educación es neutra, de que hay una base emocional equilibrada sobre la cual podamos apoyarnos, de modo que podamos tratar a todos nuestros estudiantes igualmente, desapasionadamente. Con mi estudiante, Katsi, el héroe secu secuestrado de la sexualidad que lo excede, había ingresado al aula con una fuerza que nos permitía pensar en utilizar la energía puesta a disposición de una epistemología transgresiva. El feminismo debe estar a la vanguardia del cambio social real si desea sobrevivir como un movimiento en cualquier país, afirmaba Audre Lorde. Enseñar teoría feminista estimula esa energía erótica que busca transformar la concientización, que recrea la potencia emancipatoria, la misteriosa fuerza que lleva a los pájaros a migrar o a las flores a abrirse. Muchas gracias. Le damos la palabra entonces a Lorena Capnal. Real Sonoma, Anzamaja, Antartimento. Bonita luna, bonita noche para todas, para todos, para todos estos cuerpos que están aquí presentes, hoy, aquí ahora. Eh, me siento eh, muy erotizada para hablar esta noche. Y solo quisiera intencionar, ¿verdad?, que esta noche eh, quiero hablar desde el sentir, desde lo que siento. No traigo nada escrito como ponencia porque... Quiero hilar desde lo que siento, ¿verdad? Porque me reconozco como un ser cosmosintiente, porque justamente en el sentimiento que ha sido uno eh, de los mecanismos patriarcales muy sistemáticos y jodidos que nos ha enajenado de los cuerpos el sentimiento por el raciocinio, ¿verdad? Es que quiero hilar como ser eh, cosmosintiente, cosmosintiente y sentipensante. Entonces quisiera decir que yo quiero hablar desde cuál es mi lugar de enunciación esta noche, desde dónde hablo. Y quiero decirles que yo hablo desde mi primer territorio de defensa, que es mi cuerpo, este cuerpo que tengo acá, que está hoy aquí y ahora, y este cuerpo eh, que tiene toda una trayectoria de haber vivido y seguir viviendo los efectos de las múltiples opresiones sobre mi cuerpo por ser mujer indígena por ser, sí, bueno, y toda una caracterización, pero sí quiero decir que quiero hablar desde ser mujer con una identidad asignada, pero también desde una identidad étnica eh, que reivindico, pero reivindico desde una elección política. Y entonces me nombro como mujer Maya Kekchi-Shinka, pero también desde una identidad política como feminista comunitaria. Y como estamos hablando de despatriarcalización y descolonización de los saberes en, a, en América Latina y el Caribe, yo quisiera, tam, yo quisiera como un acto también eh, personal y político, decir que quiero hablar de despatriarcalización y descolonización de saberes desde Abya Porque Abya Yala es para mí un lugar de enunciación territorial donde se construyen, los saberes también emancipatorios. Y entonces quiero desterrar a América Latina, ¿verdad? Y quiero hacer una recuperación de esa territorialidad porque es justo el lugar, digamos, de donde quiero plantear lo que quiero compartir. Decir que el feminismo comunitario es un feminismo que nace con varios caminos en Aviala. Y en el caso de Guatemala, es un feminismo que tiene una propuesta hoy que nunca pensó ni tuvo la intención de sentarse a dialogar con la academia. Porque es un feminismo que nace de la vida cotidiana. Nunca configuró de manera intencionada construir categorías y conceptos. Por lo tanto, en algunos momentos... Eh, y en algunas situaciones académicas y feministas y digo algunas porque también hay que hablar de particularidades importantes de otros relacionamientos con feministas académicas pero también digamos eh, ha tenido digamos complejidad y ha tenido complejidad porque hoy por hoy si bien es cierto que ha construido categorías y conceptos para poder dialogar con otras ciencias sociales y otros feminismos sí hay que ver, digamos, cómo de alguna manera no construye estos, estas categorías y estos conceptos eh, con todo el método que va a regir la construcción del pensamiento occidental. Entonces es en los cuerpos, es en nuestra experiencia donde se han construido estas reflexiones que yo voy a compartir el día de hoy. No voy a compartir quizá mucho, quizás son algunos elementos nada más que voy a compartir porque no me alcanzan los... 20 o 15 minutos que tenga, pero sí quisiera decir que entonces el feminismo comunitario nace como una propuesta de vida cotidiana de mujeres originarias en una montaña en Xalapán, al oriente de Guatemala, como a unos 125 kilómetros de la ciudad capital, desde cuerpos empobrecidos, desde cuerpos racializados, desde cuerpos colonizados, desde cuerpos indignados por la hambruna, la desnutrición y del coraje, ¿verdad?, de encontrarnos con todo un sistema en el marco de la negociación de los acuerdos de paz que establece mecanismos de avance para las mujeres guatemaltecas, donde nosotras no somos beneficiarias absolutamente de, 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 este, de estos acuerdos. Entonces, como nace de la indignación, nace de mujeres con hambre, de mujeres muriendo al parer hijos por, eh, por desnutrición, y de niñas y niños muriendo en comunidades indígenas, nace entonces… Eh, Pensarnos, sentirnos la indignación en el cuerpo. Mujeres que no todas leen el castellano colonial. En ese caso solo dos mujeres leíamos y escribíamos el castellano colonial, y en mi caso que yo había tenido la posibilidad de accesar a la educación universitaria. Sin embargo, entonces quiero decir que con este cuerpo de mujer indígena eh, me reconozco como sujeta epistémica porque tengo entonces toda la autoridad epistémica para cuestionar mi mundo indígena, porque he sido, pues soy heredera de cosmovisiones originarias y de forma de vida indígena también, y con esa autoridad epistémica interpretar las opresiones de mi mundo originario, creo que eso es un acto eminentemente descolonizador y eminentemente despatriarcalizador. Y entonces quisiera decir que el feminismo comunitario en esta historia que se ha tejido en Guatemala tiene dos hilos, dos hilos que abrazan eh, su creación, su nacimiento, su gestación. Uno que tiene que ver con la cosmogonía, las cosmogonías. ¿Cuál es la interpretación que hacemos las mujeres originarias de nuestros cuerpos en, en todos los elementos de, del cosmos en la red de la vida? Lo que para, para el mundo occidental es la filosofía, para los pueblos originarios es su cosmogonía, es la interpretación que se tiene del mundo desde una visión no occidentalizada. Y en ese hilo de la cosmogonía creo que ha sido importante decir... Que el acercarnos a conocer elementos de varias corrientes feministas nos permitió darnos elementos que iban a ser una reinterpretación en nuestro mundo indígena de cómo vivimos las opresiones de las mujeres originarias. Y entonces, decir que para nosotras empezar a reconocer cómo, en el, si bien es cierto que los feminismos, si quiero hablarlo en plural, los feminismos en el mundo han aportado, ¿verdad? importantísimas categorías y conceptos para poder develar la opresión histórica de los cuerpos en subordinación de las mujeres y por eso ahí se construye toda la categoría de denuncia del género como una categoría de denuncia justamente de esta subordinación a nosotras nos parece que empezamos a sentir que también hay varios feminismos que hacen una interpretación estandarizada de las opresiones de las mujeres en el mundo y empezamos a sentir de que no de que no nos convoca, porque entonces sentimos que los cuerpos de las mujeres originarias, sin jerarquizar las opresiones, tenemos diferencias de opresiones y de cómo las vivimos. Y empezamos a sentir que sí, hoy, y, en, y hace algunos años, ¿verdad? Cuando nace esta, desde cuando nace esta propuesta en la montaña, sentíamos, ¿y por qué las mujeres indígenas, si somos bien pobres, pero pobres, pobres, decíamos en ese momento? ¿Por qué tenemos tantos hijos? ¿Y por qué nuestras tías y madres han parido tantos hijos? ¿Por qué nos da tanto miedo hablar del aborto? ¿Por qué cuando, no, cuando tenemos que hablar del cuerpo nos da tanta vergüenza? ¿Por qué somos las que menos acceso a la salud y a la educación tenemos? ¿Por qué, hay, por qué no hay una sola mujer xinca universitaria en toda una montaña de más de 100.000 habitantes? ¿Por qué? Y por qué? Y por qué? Y por qué? La sospecha cosmogónica, que también nos llevaría a la sospecha feminista, ¿verdad? Y esto es importante decirlo porque entonces esto nos va a empezar a sentir, ¿verdad? Que esta interpelación que empezamos a hacer y este cuestionamiento que empezamos a hacer, nos va a situar a sentir de que hay razones, que hay algo más allá que va a explicar por qué hoy estamos viviendo como estamos. Porque sí si podemos decir que las mujeres eh, originarias en este continente, en Abiyala, estamos bien jodidas, pero bien jodidas. Y es ahí donde vamos a empezar a sentir en el cuerpo la diferencia de cómo se manifiesta, por ejemplo, eh, las, las, divers, las diferentes formas de, de, del machismo en la comunidad rural. Vamos a empezar a sentir que no es lo mismo el machismo manifestado por los cuerpos blancos, heterosexuales, europeos, que los ladinos o los mestizos del casco urbano de Jalapa o en Guatemala. Y nos vamos, a, vamos a empezar a sentir por qué allí en la comunidad rural indígena hay una manifestación del machismo, ¿sí? y que pareciera que hay una interpretación entonces de las opresiones y de cómo se expresa el machismo también de manera estandarizada en el mundo. Y si bien es cierto y es importante que reconocemos cómo se, config... cómo se logró interpretar esta opresión tan sistemática y jodida del machismo, ¿verdad?, como mecanismo del sistema patriarcal, entonces nosotras también nos damos cuenta y empezamos a sentir desde el cuerpo cómo lo interpretamos. Plantear entonces la descolonización de los cuerpos nos remite a nosotras no solo mirar los 522 años que se, cubrieron, que, se, que se cumplieron este 12 de octubre recién pasado, de 522 años de cuerpos colonizados y por lo tanto ese es nuestro punto de partida para hablar de despatriarcalización o de descolonización, porque entonces nos encontramos con un vacío fuertísimo y un vacío político y un, y un vacío para inter, interpelarlo dentro de las ciencias y dentro de los feminismos. Porque para nosotras las feministas comunitarias la configuración patriarcal en el caso de los pueblos originarios también es milenario. Y es tan milenario que tiene sus propias manifestaciones, tiene sus particularidades, tiene su temporalidad, tiene su contexto, tiene su manera. Y con esta situación compleja nos encuentra la colonización, que trae también sus propias formas patriarcales el siglo XVI, el siglo XVII, marca una forma de vida de los cuerpos en subordinación de las mujeres del otro lado del mar y que va a ser el prototipo, ¿verdad? Que va a venir y se va a reconfigurar. Eso es a lo que las hermanas aymaras bolivianas han nombrado como el entronque patriarcal. Y de ese entronque patriarcal es que vamos a, entonces a darnos cuenta cómo el colonialismo va a ser la cuna perfecta para que nazca el racismo. Y cómo a partir de la violencia sexual va a ser un elemento fundamental para las feministas comunitarias, porque son cuerpos de mujeres originarias y también cuerpos de mujeres negras durante la colonización, las que van a gestar cuerpos a partir de esta violencia sexual masiva. Por lo tanto, entonces nosotras decimos que hay una doble expropiación de los cuerpos a través del patriarcado ancestral originario que se manifiesta en una configuración de pueblos indígenas o pueblos originarios, pero también de ese patriarcado colonial que nos llegó. Y por eso hoy estamos viviendo con estos cuerpos doblemente pactados, doblemente expropiados, formas que se configuran del machismo ladino mestizo, pero también del machismo indígena. Y por eso estamos bien jodidas. Y entonces como reconocemos ahí que hay un sistema fundante de todas las opresiones que es el sistema patriarcal, eso nos permite entonces revisar cómo el colonialismo, no, no podemos plantear la descolonización sino, sin la despatriarcalización. Y con eso nos hemos encontrado cuando en muchos de los procesos de avanzada despatriarcalizadora plantean la despatriarcalización de 522 años para acá. Y es fuerte hablarlo y plantearlo desde cuerpos de mujeres originarias porque entonces somos traidoras de nuestros pueblos y de nuestras culturas. Y de llorarnos el cuerpo sistemáticamente para poder atrevernos a romper una lógica también de interpretación, a eso le llamamos nosotros la posición histórica victimizada de 522 años para acá. Eso nos va entonces a permitir repensarnos la descolonización de los feminismos y de las ciencias sociales. Y yo no sé si realmente eh, me acomoda políticamente decirlo. Yo creo que me, de alguna manera me, me provoca, por ejemplo, plantear que en esa pluralidad cosmogónica que hablamos los pueblos originarios, que es un principio cosmogónico, la pluralidad, creo que... Que, hay, que, hay que considerar qué interpretaciones hacemos de los principios y valores cosmogónicos y de cómo hoy, por ejemplo, estamos planteando el paradigma ancestral originario del buen vivir y cómo, digamos, tenemos la posibilidad desde la interpretación y desde la autoridad de mujeres y cuerpos de hombres indígenas, si quieren, que estén planteando la despatriarcalización y la descolonización, atrevernos a mirar. Como también el sesgo, digamos, si quieren, de la cultura, de los usos y costumbres, se siguen colando a nombre de abanderar paradigmas como el buen vivir, en tanto no tengan una mirada feminista que intencione que en la categoría pueblo, por ejemplo, se esconden una cantidad de subordinaciones de las mujeres indígenas, de esencialismos o de fundamentalismos étnicos. Entonces yo quisiera decir que en tanto en el paradigma yo no le encuentre donde teje una crítica profunda a cómo tenemos construida, por ejemplo, la comunidad heterosexual originaria y rural, me queda cojo. Me queda cojo. En tanto no tenga la posibilidad de reconocer entonces... Que hoy por hoy en esta territorialidad de Abyayala está construido el Estado-Nación colonial y que lo refuncionalizo, porque hay sistemas que lo sostienen, en que han nacido del racismo, del capitalismo y del colonialismo, y que hoy está legitimado en instituciones y que la educación es una de esas instituciones que sostiene el sistema Estado-Nación colonial, y en tanto no tenga una posición crítica y que cuestione cómo reproduce y refuncionaliza el sistema, yo creo que seguimos refuncionalizando también la colonización. Y quiero decir esto porque entonces a mí me parece que también contribuir a la epistemología de mujeres originarias o de pueblos originarios creo que también es nombrar, porque lo que no se nombra no existe, dice el feminismo. Y nos hemos encontrado entonces con grandes contribuciones de mujeres originarias y también del feminismo comunitario. Que está también diluido y tejido en muchos de los discursos ahora de algunas ciencias sociales y de algunos feminismos, pero no aparece nombrado de dónde se tejió. Y es sobre cuerpos de mujeres que hemos tenido que vivir muchas opresiones que seguimos viviendo, duelos y pérdidas para plantear y para atrever a decirnos lo que estamos diciendo. Es una interpelación porque teóricamente citamos. Fuentes de conocimiento, y es que este feminismo comunitario no tiene método, ¿verdad?, para construcción de pensamiento. Como nace de la indignación, nace de los cuerpos que sentimos indignación, y a partir de ahí vamos poniéndole palabra a ese sentimiento de indignación. Entonces no entra en la lógica de construcción de pensamiento positivista. Y entonces creo que es importante plantear esto. Porque cuando nosotras decimos, ¿dónde está la propuesta emancipatoria? ¿Qué es lo que queremos plantear como propuesta emancipatoria hoy, aquí y ahora? Y es que si sí es cierto, el mundo está en una crisis civilizatoria y civilizatoria como tal. La palabra civilizatoria yo la estoy, estoy desarraigando de mi vocabulario. ¿verdad? Claro que sigo hablando con toda, con toda la construcción del castellano colonial que tengo impuesto. Pero me parece que es importante plantearlo porque en la medida que nosotras y nosotros empezamos a darnos cuenta de que hoy ninguna de las propuestas de las ciencias sociales y de los feminismos puede tener sostenibilidad política y temporalidad política en tanto no concrete una relación del cuerpo con la tierra. ¿El mundo está en crisis civilizatoria? Sí. ¿Hay globalización? Hay neoliberalismo hoy, hoy hay calentamiento global, hoy hay una cantidad de problemáticas territoriales. Y en tanto no tengamos la posibilidad de vincular cómo tenemos elementos que propongan un nuevo relacionamiento de los cuerpos que históricamente han mercantilizado la naturaleza, no vamos a tener la posibilidad de tener un espacio donde se concreten las propuestas emancipatorias sociales o feministas. Porque el mundo se va a acabar. El cierre de los Shlauch Baktun del 21 de diciembre del año 2012 claramente planteaba, y planteaba para el mundo, mucha gente del mundo occidental entró en la angustia, ¿verdad? Y en la ansiedad de que el mundo se iba a acabar y hubo gente que vendió hasta su casa, que se fue a vivir a otro lado, que hacía cosas increíbles porque el mundo se iba a acabar, ¿verdad? Y sin embargo lo que se estaba planteando ahí es que ten... era una premonición en el tiempo, ¿verdad? Que si seguimos viviendo bajo toda esta estructura de lógica patriarcal y de relacionamiento de poder y de hegemonía de conocimientos, en tanto no relacionemos los cuerpos con la tierra, con los elementos del cosmos para proveer a la armonización de la red de la vida, nuestros cuerpos están teniendo ahí una responsabilidad histórica para que se acabe la vida. Entonces sistemáticamente la identidad planetaria ah, se ha mutilado. Y hoy por hoy entonces no nos duele, no nos indigna que en ese hermoso tejido de la red de la vida los cuerpos de niñas y de mujeres estén siendo violados sexualmente. No nos indigna el femicidio. No nos indigna la contaminación de los ríos. No nos indigna toda la expropiación de los territorios, no nos indigna. Y al no indignarnos, tenemos los cuerpos tan enajenados, porque entonces sí, allí efectivamente se concreta, ¿verdad? Todos los mecanismos patriarcales de enajenación de los cuerpos y de ponerlos como supremacía ante la naturaleza. Y esto, digamos, nos permite entonces como feministas comunitarias decir, bueno. Para nosotras, ¿cuál es el horizonte de utopía? ¿Dónde está la propuesta emancipatoria? Nosotras sí queremos entrar y sí estamos aportando a la posibilidad de la construcción plural de un mundo nuevo. Creemos que la sociedad tal cual está, el orden simbólico y jerárquico como hoy está establecido, no da más, ya no es posible, no se puede. Hoy por hoy, con, toda esta, con todo el régimen heterosexual, como está establecido y que también se nos pasa en los pueblos originarios, porque hacemos una, hacemos una feminización y una masculinización de las relaciones naturales con los lagos o, la, o ríos, o, ¿verdad? O con la madre tierra, o con Tatainti, el sol que fecunda a la madre tierra como reproductora de la vida, como que si la tierra solo fuera reproductora y madre. Entonces, ¿cómo hemos hecho esa relación jodida y compleja, ¿verdad? Pero, ¿cómo también.? Nuestros cuerpos han perdido, digamos, y se han sido mutilados de toda la pluridimensionalidad, que no precisamente pasa por reconocer, digamos, las espiritualidades como acciones que tengan que ver con la religión, porque no es nada de eso, sino cómo conectar otra vez los cuerpos con la energía vital en la red de la vida. Eso no pasa por racion racionalizarlo, sino pasa por recordar o revitalizar aquellos elementos mutilados que tenemos de las múltiples opresiones, de volver a sentir con el cuerpo, hoy, el aquí, el ahora. Estos cuerpos con los que hemos nacido, con los que vivimos y estos cuerpos que también tienen la corresponsabilidad para la armonización en la red de la vida. A mí me parece que en tanto tengamos la posibilidad de reconocernos como cuerpos, como elementos, en la red de la vida, vamos a tener la posibilidad de acercarnos quizás a sentir, no a interpretar lo que los pueblos originarios hemos planteado en varios espacios o en varios momentos. El paradigma ancestral originario del buen vivir, por ejemplo, lo pensamos como un paradigma que viene del sur. Y que es una propuesta de vida y que hoy podemos abrazar y podemos enarbolar. Y resulta que el paradigma ancestral originario se está quedando, pareciera también, en una estandarización continental y mundial de un modo de vida. Y resulta que el paradigma también tiene pluralidad, porque no es, para, no es un buen vivir, quizás sean buenos vivires. Y aún planteado como buenos vivires, no está interpretado en el castellano colonial tal cual. Se habla de sumacausai, sumacamaña, utskaslemal en Guatemala en algunos pueblos mayas, ¿sí? utanarú en Xinka podría decir yo. Y resulta entonces que hoy por hoy, como tenemos construida la vida, digamos, nos remitiría a pensar cómo los pueblos originarios de tiempos ancestrales han tenido la posibilidad de vivir con el. En esa red de la vida donde hay elementos, que si bien está ahí la luna, el sol, los ciclos de tiempo, los calendarios, la siembra, la cosecha, los tiempos, ¿sí? también están los cuerpos. Y en esa posibilidad de la red de la vida, tener la posibilidad de sentirnos como seres cosmosintientes, nos permitiría sentir en qué momento de nuestros accionarios personales o colectivos seguimos haciendo una reproducción. De, de todas las formas eh, de patriarcalización y de colonización. Hoy por hoy nos remite a asumir una posición consciente frente a la vida, de cómo tenemos internalizadas y naturalizadas las formas patriarcales, racistas, coloniales, cómo las seguimos reproduciendo y también nos remite a sentir cómo tenemos hegemonía construida sobre la naturaleza. Se ha roto la red de la vida. El sistema patriarcal ha roto la red de la vida. El, eh, todo lo que ha venido del colonialismo, del racismo, del capitalismo, del neoliberalismo, ha roto la red de la vida. Hoy por hoy nuestros cuerpos en hegemonía con la naturaleza seguimos contribuyendo a seguir rompiendo la red de la vida. Y entonces decir que hoy por hoy atrevernos entonces a hacer interpretaciones desde lo que sentimos los pueblos originarios, es un atrevimiento. Es un atrevimiento y es jodido, porque también ahí puede, puede sentirse, digamos, desde qué lugar hablamos, desde qué lugar sentimos, desde qué lugar construimos. Yo quisiera sentirme desde el lugar donde podemos tejer pluralmente pensamientos y a mí me encantaría, por ejemplo, sentir desde aquella identidad mestiza o la dinomestiza o como se llame, politizada, cómo hace una nueva interpretación para descolonizarse y aportar a tejer y a reconstruir esa red de la vida, por ejemplo. Yo quisiera entonces, por el tiempo que ya, ya me están pasando el papelito, a que sintiéramos más que pensáramos. ¿Cómo entonces hemos ido empujando los tutelajes académicos en pueblos originarios? ¿Y cómo hemos ido empujando los tutelajes feministas en pueblos originarios? Estoy aprendiendo a no hablar de género en la comunidad indígena y no a nombrarlo así, porque resulta que el género no entra en la, dimens en la doble dimensión de realidad y de interpretación que tenemos los pueblos originarios. Estoy aprendiendo otras, otros saberes también de mis abuelas, de ancestras y de otras mujeres y hombres que también están aportando a la red de la vida. Quiero dejar con ese sentimiento. Muchas gracias. Tenemos propuestas. Denuncias. Y alternativas. Tenemos palabra. Y tenemos este espacio.